doctor Alejandro Álvarez Gallego. Él es licenciado en Ciencias Sociales, magíster en Estudios Políticos y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Además de la docencia y la investigación, ha desempeñado diversos cargos administrativos en importantes instituciones del país, entre ellas la Universidad Pedagógica Nacional, Vicerrector Académico, el IDEF, Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico, como Director Ejecutivo, el Ministerio de Educación Nacional, Subdirector de Desarrollo y Fomento, y en la Secretaría de Educación de Bogotá, como Subsecretario Académico. Sus intereses académicos oscilan entre la historia y la política educativa, el currículo escolar y la enseñanza de las ciencias sociales. Su producción intelectual abarca temáticas como la infancia, la pedagogía y la política, pedagogías críticas, el saber pedagógico y la contemporaneidad. Bienvenidos nuevamente a nuestro segundo encuentro de Cátedra Abierta. El tema a tratar hoy es Ciencias Sociales, Escuela y Nación. Muchas gracias. Bueno, sí, ¿sí se necesita? Bueno, muchísimas gracias, Rafael, a la Universidad Javeriana y a la facultad. Ya había tenido ocasión de estar hace poco con la maestra, conocientes de la maestría, porque veo otras caras conocidas. La iniciativa del semillero que me han comentado, me parece, pues, una experiencia fundamental para, no solo para la formación de licenciados e investigadores, sino para un poco la creación de espacios de discusión y de profundización en todos estos temas que son tan urgentes. Bueno, hay dos cosas de entrada que quiero comentar antes de comenzar la charla. Una, pues, que tiene que ver como con una circunstancia dolorosa que me, además, me tiene bastante afectado, un poco, no sé qué estado será ese, entre deprimido y conmovido, que pues por la muerte de los estudiantes, la muerte trágica de los estudiantes de la Universidad Pedagógica, que todos seguramente escucharon en los medios de comunicación. Me duele porque pues eso está relacionado con muchas cosas, además de la tragedia misma, la tragedia humana en sí. Pues eran muchachos, uno de ellos en particular muy, muy conocido por su liderazgo, por su simpatía, por su carisma y por su, pero sobre todo por su compromiso político. Y además de ser un excelente estudiante, él y su hermano, muerto, no sabemos qué pasó. No sabemos qué pasó y nos duele el manejo de los medios de comunicación, que eso, además de ser amarillismo, es casi pornografía. Nos duele la mentira, la manipulación, cómo se juega con el dolor de las familias, de sus compañeros, de sus maestros, de profesores de sociales que lo conocían, y los compañeros con los que estudiaba, pues se podrán imaginar la cantidad de preguntas y de sentimientos cruzados que tiene. Pero por supuesto tiene que ver con lo que pasa con esta violencia, esta guerra, este país absurdo. Tiene que ver con... Y tiene que ver con... con los jóvenes de hoy, ¿no? Se pregunta por qué es lo que pasa con nuestros jóvenes que no, pues cada vez que uno se acerca más, pues siempre, cuando está, mientras más cerca estamos de la escuela, de lo que está pasando con los muchachos en los colegios, en las universidades, nos damos cuenta que esto tiene que, estamos más allá del fondo, pues. Me duele en particular una cosa que no tendría por qué decírselas, pero pues estoy muy tocado por eso hoy, porque la respuesta de la universidad, de las directivas de la universidad, ha sido infame, porque no ha querido expresar ni una sola palabra de solidaridad, porque considera que esos muchachos eran delincuentes. Y hemos tenido pues
una discusión muy fuerte hoy en el Consejo Superior. Yo soy representante de profesores allá y estoy realmente aterrado. Yo le decía a Rafael ahora que me hizo un comentario, no sé, a propósito de la Javeriana y el humanismo, y estamos en una universidad religiosa, y yo decía, ese pedacito de humanismo, ¿cuánto nos hace falta? Pues, después hacemos el debate político, pero por ahora tendremos la tragedia humana que hay detrás de eso, no quisiera. Bueno, yo conecto eso, pues eso ya es bastante, pero lo conecto con el tema de la educación que Rafael introdujo, ¿no? Ustedes han visto también que en los medios de comunicación le han hecho mucha bulla los resultados de las pruebas, saber de los estudiantes, de los egresados de las licenciaturas y nos ponen en un lugar vergonzoso. Y bueno, nosotros no creemos en esas pruebas, pero sí se está poniendo en tela de juicio las facultades de educación, ¿no? Yo creo que algo de razón tienen cuando pues hablan de hay que mirar los problemas que hay en la formación de los licenciados, y también hay que mirar y por supuesto todo esto del prestigio social, ¿no? Del maestro y de la pedagogía. Bueno, ahí me desahogo un poquito porque pues, al entrar a hablar así sin hablarles de lo que uno está en este momento sintiendo no es fácil. Pero sí hay una conexión y les quiero comentar, yo preparé una charla un poco pensando en el semillero, ¿no? Pues en la idea de que se estaban formando investigadores y eso es muy sugestivo. Para decirles que pues, el grupo al que yo pertenezco, el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, es un grupo ya muy grande, es un grupo que ya tiene más de 30 años y hemos aprendido ahí una cosa, y es que nosotros no investigamos cosas distintas a lo que nos atraviesa existencialmente. Es decir, nosotros nos hemos encontrado ahí, Alberto Echeverri y Olga Lucía Zuluaga, sus fundadores, nos enseñaron, porque siempre decía una cosa, que el grupo era como la amistad, una larga conversación. Y es una conversación que no termina, y eso es el grupo. Y es una conversación en donde todo el tiempo estamos compartiendo preguntas, compartiendo lo que hacemos a partir de nuestras propias inquietudes y pasiones, sobre todo nuestras propias formas de vivir metidos en esta cotidianidad atravesada por tantas cosas, pero eso toca nuestras investigaciones. Pues bien, la historia del grupo es eso, está relacionada con una pregunta de finales de los años 70 que estaba muy sobre la mesa en aquellos años, que tenía que ver justamente con eso de la pedagogía. Después de más de 30 años todavía le tenemos que seguir dando vueltas a eso, y tenía que ver con la pregunta por el maestro particularmente. No era cualquier pregunta por la pedagogía, era una pregunta específicamente por el maestro, y estaba haciéndosela el país, y se la estaba haciendo el Ministerio de Educación, y se la estaba haciendo el Sindicato de Maestros, y se la estaban haciendo algunos grupos de intelectuales en esa época. Y había una obsesión, casi, que era, ¿qué es lo que un...? Eso no es un profesional. Hace 30 años eso no era tan claro, hoy tampoco. Pero era una pregunta un poco angustiante, ¿cierto? Ahora, claro, la licenciatura, las facultades de educación son muy recientes. Es esa idea de que el profesor, que el maestro de secundaria, el maestro de la educación básica puede ser un profesional, eso es una cosa reciente. Es decir, apenas en los años 50 empezaron a aparecer esas instituciones. Tienen la edad de muchos de nosotros acá, poquitos. Es decir, todavía hay una generación joven, creo, que nacimos con ella.
con ellas. Es decir, es una pregunta latente, vigente, pero no resuelta. Ahí ya hay un problema. De 50 años ya tendría que haberse resuelto más o menos. La historia de otras profesiones es distinta, ¿cierto? Esta es una historia de ambigüedades, no se ha terminado de consolidar, y creo que en eso hemos patinado muchísimo, a diferencia de otros países, no solo de Europa, sino creo de América Latina, que encontraron unas vías diferentes. Pero nosotros hemos patinado mucho. Nuestras facultades de educación son muy curiosas, son muy raras en el concierto de incluso de América Latina, para no nombrar Europa. Son una mezcla de muchas cosas. Las ciencias de la educación son en unas partes son las que constituyen, digamos, no una profesión, sino unos saberes transversales que sirven para habilitar a unos profesionales que no necesariamente son maestros, son expertos en el tema de educación, desde la sociología de la educación, o desde la antropología, o desde la administración, o desde la psicología, pero ejercen en el campo de la educación. Nuestras ciencias de la educación están ahí formando licenciados. Es algo extraño. Y el saber pedagógico está planteándose a finales de los años 70, no ocupaba un lugar en esas ciencias de la educación que estaban formando los licenciados en esos años, desde hacía 30 años. Eso era un patrimonio de las normales, y parecía que las facultades de educación justamente estuvieran consolidándose para formar los maestros de secundaria, y los de normales, por una extraña razón, se empezaron a dedicar a la primaria. Bueno, eso lo habían sido, había sido así desde el siglo XIX, pero digamos se creó esa división del trabajo, pero se extrañaron una a la otra. No hubo diálogo, no, las facultades de educación no recogieron la tradición de las normales, que ya llevaban más de un siglo, no las reconocieron, no las miraron, al contrario, casi que se fundaron para formar unos profesionales que iban a ser justamente eso, no normalistas. Era casi el camino para decir, en cambio los de la secundaria, en cambio los licenciados, no están apegados a una cosa que se llamaba el método y que era más propio de las normales y de los profesores de primaria. De eso voy a hablar un poco, me encontré en la investigación con ese asunto. En esas búsquedas y conectado con mis propias pasiones, soy licenciado en ciencias sociales, por lo tanto soy maestro de secundaria, por lo tanto me preocupa la pedagogía, pero además dentro de mi formación de ciencias sociales, la formación que nos dan en ciencias sociales está muy ligada o con la geografía o con la historia. Yo tenía que decidir un poco, claro, a uno en las facultades de ciencias sociales le venden un poco la idea de que además puede ser, le coquetean a la disciplina, a la geografía. Entonces, bueno, la geografía, usted sabe geografía. No termina uno de convencerse, pero como que eso pareciera que le diera más estatus, o historiador, y eso también le da más estatus. Entonces uno se mueve con mucha ambigüedad en eso. Como que es como algo así como si pudiera no ser maestro, pues ahí está la posibilidad de ser geógrafo o historiador, que es mejor. Entonces las ciencias sociales para mí era una pregunta. Y en la tesis doctoral me encontré con una excelente maestra que me dejó esculcar mis propias preguntas, mis propias angustias, mis propias inquietudes, y me permitió buscar una tesis que conectara las ciencias sociales, la escuela y una pregunta que, como vamos a ver ahorita, me apareció en el camino, que fue la nación, que no estaba inicialmente en los presupuestos. Esta entonces es una, voy a hablarles un poco como a manera de introducción de la tesis doctoral.
Esta introducción, pues, la organicé en forma de libro y la publicó El Siglo del Hombre, y es de lo que les voy a hablar ahora. Pero en esa introducción, pues, se tiene una mirada global de toda la tesis. Lo primero con lo que me encontré es que la historia de las ciencias sociales no se ha hecho de una manera de conjunto, porque las ciencias sociales son, en nuestro país, se ha hecho desde las disciplinas. Entonces hay una historia de la historia, hay una historia de la geografía, hay una historia de la sociología, hay una historia de la antropología, hay una historia, si quieren meter ahí a la psicología, hay una historia de la, incluso de la filosofía en Colombia, pero no hay una historia de las ciencias sociales en su conjunto. Y es curioso, la idea de ciencias sociales, eso es parte ya de los hallazgos, el concepto de ciencias sociales en nuestro país está ligado fundamentalmente a la escuela. Eso ya empezó a mí a inquietarme e interesarme. Es decir, los científicos sociales que se forman en las facultades de sociología, de antropología, o de historia, o de filosofía, etc., pues no se llaman, digamos, se llaman científicos sociales en forma genérica, pero el corpus ciencia social está más pensada para la formación de maestros. Entonces, por eso hay licenciados en ciencias sociales. Pero alguien podría decir, ¿soy científico social? No, soy historiador, soy antropólogo, soy geógrafo, etc. Lo que sí me encontré es con cosas muy curiosas sobre cómo los historiadores de cada una de esas disciplinas, que son sociólogos haciendo historia de la sociología, o antropólogos haciendo historia de la antropología, o filósofos haciendo historia de la filosofía, pues hacen una historia de su disciplina muy sui generis. Es una historia que busca en los confines de los tiempos su origen. Y ahí me acordé, nos acordamos mucho de, bueno, me acordé de Nietzsche, con quien se trabaja mucho desde el enfoque del grupo por las cercanías con Foucault, pues de la risa que le da Nietzsche esas historias que buscan el origen por allá, para darle solemnidad, ¿no? Para darle importancia a ese saber y a esas disciplinas. La historia de las disciplinas está muy marcada por esa necesidad de darle, en buscar el origen solemne de su saber. Bueno, pues en parte con ese gesto un poco de ironía, hacer la historia de las ciencias sociales ligándola a la escuela, era un poco decir, en los años 80, pues nos estaba diciendo, acercando a la escuela, diciendo, hay un mundo impresionantemente rico por explorar en la escuela. ¿Cuánto podemos saber que por no acercarnos con rigor, con sistematicidad, pero sobre todo con humildad, digo yo, al mundo de la escuela, los científicos, los investigadores sociales, cuando se acercan a la escuela, creo que no lo hacen con algo de arrogancia, porque van como a mirar un objeto de investigación, ¿cierto? Y entonces a pontificar sobre ella con la distancia de que ellos son los investigadores. Pero digo, con humildad es cuando nos metemos en la vida íntima de la escuela, pues se revelan cosas maravillosas, también trágicas, etcétera, pero digamos, de una inmensa riqueza para entendernos como sociedad, como seres humanos. La escuela es un potencial inmenso. Eso nos lo enseñó en esa época la etnografía escolar, y nos acercamos muchísimo a la etnografía. En algún momento en el grupo decíamos, lo que nosotros hacemos es algo así como una etnografía histórica de la escuela. No hacemos una etnografía de la escuela viva, pero sí histórica, es decir, buscamos en los archivos aquello que nos deje ver esa cotidianidad, como lo hace un etnógrafo, ¿no? Pero metiéndose por dentro para descubrir toda esa inmensa riqueza que hay en ella. Y, por supuesto,
por supuesto la pedagogía, que ya les dije pues que era como nuestra gran pregunta. Nosotros hemos pasado por varias etapas en el grupo, preguntándonos en principio, la categoría con la que nació el grupo no fue la categoría de pedagogía, el problema era la práctica pedagógica, y eso tuvo unas elaboraciones muy sofisticadas, un poco enredadas, recogidas de Foucault y de la arqueología del saber, y se construyó esa categoría de práctica pedagógica a partir del concepto de práctica de Foucault. Y bueno, pues ¿qué encontramos con esa categoría práctica pedagógica? Pues que es una relación compleja entre sujetos, saberes e instituciones históricamente ubicadas, y por lo tanto, desde esa perspectiva entendíamos que la pedagogía era un saber, era que se había constituido como todo discurso a partir de unas reglas de formación cuya historia había que hacer. Lo que había que hacer era la historia de las reglas anónimas que forman y rigen el discurso. No había que buscar un sujeto en el enunciado, un sujeto que pronuncia un discurso. Por lo tanto, no había un sujeto de saber, como el movimiento pedagógico lo estaba diciendo y como el grupo fue leído. Y entonces eso fue curioso. Digamos, el grupo fue interceptado por el movimiento pedagógico, podríamos decir hoy, porque el movimiento estaba preguntándose por el maestro y su saber, y el grupo estaba hablando del saber pedagógico como un discurso anónimo, sin sujeto. Entonces, de alguna manera, ahí hay un malentendido, pero que más o menos nos hicimos los bobos, sobre todo los maestros. Hay unos más grandes que yo con el grupo, entonces esos les echamos la culpa a los fundadores, porque ellos se volvieron a ver más o menos en el movimiento pedagógico, y los traían y los llevaban y se volvieron muy importantes hablando del saber pedagógico. Digamos, lo que el movimiento pedagógico estaba escuchando, lo que el magisterio estaba escuchando era: ese es nuestro saber. Es decir, nosotros somos sujetos de ese saber, los sujetos de ese saber. El grupo sí lo había dicho, pero lo que había hecho era no sujetos en tanto productores de ese saber, sino en tanto sujetados. Es decir, en esa relación compleja entre saber, sujeto e institución, ese saber era parte de la práctica pedagógica y el maestro era producido tanto como el saber mismo, producto histórico de unas relaciones complejas. Bueno, esa es una, digamos, una versión propia, no es oficial. Olga Lucía y Alberto Echeverri no la conocen y la pueden desmentir, pero ni Martínez ni... Pero es para decirles esto: hoy estamos en un momento distinto, y la idea, la insistencia en pensar históricamente el saber pedagógico llevó a pensar en un momento que era posible hablar de la pedagogía en tanto disciplina. Incluso, digamos, el grupo fue tentado por el contexto histórico en el que estaba diciendo esas cosas, en pensar que podía ser una disciplina que efectivamente le diera el piso a la formación de los maestros y a la profesión del maestro. Y eso suponía una disciplina. Yo digo, llegamos tarde a ese postulado, porque en los años 80 ya la crisis de las disciplinas en ciencias sociales sobre todo era brutal. Es decir, todo el discurso de la interdisciplinariedad estaba muy posicionado, no se hablaba sino de la inter y la transdisciplinariedad, y al contrario, se estaban era debilitando los bordes y las fronteras de las disciplinas para decir, hoy en día eso, digamos, había, digamos, una crítica muy fuerte a la epistemología. Y eso que esa palabra se estaba posicionando, eso que el que la podía pronunciar, eso ya
más o menos descrestaba y estaba muy posicionada, pero la palabra, pero el problema epistemológico en sí ya estaba siendo cuestionado en los años 80, digamos en el ámbito internacional, en las discusiones más rigurosas sobre las ciencias sociales, era claro que estábamos ya en una transición hacia pensar los objetos o incluso con la noción de saber, incluso ya más allá de la disciplina. Entonces llegamos tarde a esa idea de que la pedagogía podía ser una disciplina y sus bordes, sus fronteras epistemológicas y su estatuto teórico, que era de lo que se hablaba en el momento pedagógico, y el grupo habló mucho de eso, pero creo que eso nos fuimos desbordados, no solo el movimiento pedagógico, sino por supuesto también el grupo, por en los años 90, por una realidad que puso a la escuela en otro lugar, que es pues el que hoy digamos ya está más reconocido, porque se reconoció que la formación de sujetos, de subjetividades, ya no pasa fundamental y prioritariamente por la escuela. Entonces hay que reubicar la escuela, hay que buscar de otro lugar, o un lugar dentro del concierto de tantas agencias educadoras, etc. Entonces eso hace con mayor razón pensar otra vez la pregunta por el maestro, otra vez, pero ya de otra manera. ¿Quién es el maestro? ¿Cuál es su lugar en la sociedad? ¿Cuál es su lugar en la educación? Entendiendo que la educación no es solo la escuela. ¿Y cuál es su saber? ¿Qué sabe un maestro? Complicadísimo. Bueno, en eso estamos. Y entonces, pues Alberto Echeverri anda planteando una cosa que nos tiene muy cautivados a muchos y estamos metidos en esa discusión. La idea de no pensarla como una disciplina la pedagogía, sino como campo. Campo conceptual y narrativo de la pedagogía, y bueno, estamos mirando a ver qué es eso. Pero es muy sugestivo y creo que tiene potencialmente muchas posibilidades de pensar al maestro, pensar la pedagogía y el lugar de la escuela desde esa noción. Bien, y finalmente, el problema de la nación. Y como les decía, este fue una cosa que yo no tenía prevista en la investigación. Bueno, ya voy a empezar a centrarme en la tesis. Preocupados por ese asunto del saber del maestro, de si era o no la pedagogía, y qué era la pedagogía, si era un saber, una disciplina, y si era saber qué era entonces, y cómo se había constituido históricamente, y si lo que nosotros hacíamos era historia de la pedagogía o de la práctica pedagógica, y eso tenía una connotación distinta, pues había un asunto que me parecía fundamental, y nos ha parecido fundamental, aunque creo que en el grupo y en el país no se ha trabajado mucho, sí se ha trabajado mucho en Europa, se ha trabajado mucho en Brasil, en Argentina, que era la pregunta por los saberes escolares. No tanto por la didáctica, digamos, más allá de la didáctica es qué es lo que es posible de la escuela, qué saber se produce en la escuela. La escuela es una institución de producción de saber. Eso ya es una tesis fuerte, eso ya, digamos, contraviene incluso discursos tradicionales de la sociología educativa, sobre todo marxista, que en los años 60, 70, incluso 80, pues había posicionado el planteamiento de la escuela como un aparato ideológico del Estado, con toda la teoría de la reproducción, Bourdieu, Passeron, Stablet, etc. Y era fácil más o menos entonces mirar lo que la escuela, lo que pasaba, incluyendo la sociolingüística, como sobre todo inglesa, anglosajona, y en particular Basil Bernstein, que lo leímos mucho acá, porque aquí llegó Mario Díaz, que fue alumno de él, porque Antanas Mockus lo leyó, porque lo tradujeron en la Nacional, así llegan las circunstancias de esas. Y entonces, eso nos mostraba, con Basil Bernstein, la sociología lingüística, pues cómo esos saberes que se producen en la escuela efectivamente son resultado de, desde el marxismo más clásico, pues de la lucha de clases, pero no solo, porque también empieza a trabajarse un poco desde las tesis de la resistencia, la idea de que allí hay una producción que tiene algún grado de autonomía en la escuela, pero en todo caso, en unas relaciones que se tensionan es socialmente y en relación con la sociedad, que sería su contexto. Nosotros teníamos unas inquietudes diferentes, nosotros teníamos la
la inquietud de pensar la escuela como un lugar productor de saber, incluso de sociedad. Algo de todas maneras después de lo que Bourdieu desarrolló, también estuvo muy cerca, incluso ellos mismos, Bersen y Bourdieu, pues cerca a Foucault mismo, en esa, porque y con ellos nos ayudábamos mucho para decir, es posible rastrear esos saberes históricamente, y ahí fue donde yo me metí con mi tesis. Y a partir del problema de las ciencias sociales en particular, bueno, ¿cómo sería la historia de las ciencias sociales escolares? Así comencé. Y ahí, efectivamente, me encontré, bueno, mirando el archivo, nosotros tenemos, pues, metodológicamente una manera de... Nosotros no decimos que vamos al archivo, nosotros construimos el archivo. ¿Sí? El archivo pedagógico, el archivo de la práctica pedagógica es un archivo construido. Y es uno de los aportes interesantes del grupo, es, porque construirlo significa, digamos, no solo conseguir los documentos y codificarlos, catalogarlos y armar una estantería, hoy en día, pues, de manera virtual, una organización de los documentos, sino qué es aquello de lo que en una época es posible encontrar, rastrear, que configura un acontecimiento. Ese es el archivo. ¿Qué es lo que en una época se dice y se hace que pueda dar cuenta de la emergencia de un acontecimiento? Pues, y para nosotros, para mí en este caso, era el acontecimiento ciencias sociales escolares. Y en la construcción de ese archivo, digo, me apareció el problema de la nación y el problema del nacionalismo, sin haberlo buscado entrar. Entre otras cosas, porque también es como parte de toda la perspectiva arqueológica y genealógica con la que trabajamos, siguiendo Foucault, pues nosotros no arrancamos con hipótesis. El objeto de investigación es el resultado de la investigación. Porque el acontecimiento que emerge nosotros no lo podemos presuponer. Y el acontecimiento es aquello que se objetiva, que podemos decir cómo que algo se ha objetivado históricamente, pero eso lo podemos solamente decir al final, cuando hemos terminado de armar el archivo y hemos encontrado los enunciados por lo tanto las prácticas en unas relaciones muy de fuerza, en fin, que configuran ese objeto. Para mí el objeto ciencias sociales fue en relación con un problema que tenía que ver con la nación. El periodo incluso tampoco es apoyo, el periodo es resultado del archivo. Cuando uno termina, uno puede al final decir, entonces mi investigación va de aquí a acá, porque no sabemos cuándo emerge y no sabemos cuándo muere algo. Eso es lo que vamos a investigar. Parte de nuestras búsquedas tienen que ver con eso, lo hablamos mucho con los estudiantes siempre, en los semilleros, es, digamos, algo de honestidad en las preguntas, porque muchas veces nuestras investigaciones tienen un problema, y es que uno ya sabe qué va a decir. Como que va a desaprobar lo que yo estoy pensando. Ahí no, para nosotros es... Eso, pues, el enfoque que nos ayuda mucho a ayudar a eso. Bien, ¿qué fue lo que yo me encontré con este problema de la nación? Sobre nación y nacionalismo sí se ha dicho todo, y muy buenos trabajos, y los historiadores en eso han avanzado altísimo. Entonces yo no estaba buscando esas fuentes secundarias, sino que me encontré en los archivos con ese asunto. Pero entonces me encontré con una cosa que, pues, ahí empezó a configurarse ya la tesis fuerte. Y es que, como nosotros siempre vamos de adelante para atrás, ¿sí? Es un modo cangrejil de proceder en la investigación. O sea, nosotros vamos rastreando a ver los documentos hasta dónde nos llevan. Hasta que veamos que el archivo ya
no habla de lo que estamos queriendo, de lo que estamos preguntando. Cuando empiezan, pues empezamos las ciencias sociales en la escuela y empiezo a echar para atrás y llego más o menos hasta 1900. Bueno, aquí el título incluso sí es engañoso porque la directora de tesis mía me obligó a presentar el proyecto de tesis y a ponerle fecha. Entonces yo le dije, pues no es nuestra manera de proceder, pero listo, pero para que lo aprobaran en el departamento tenía que ponerle fecha y le puse 1931. Yo realmente, la tesis arranca de comienzos del siglo XX. Y ya vamos a ver por qué. Y entonces, yendo en el archivo hasta comienzos del siglo XX, sigo echando para atrás y empiezo a ver que no hay nación. Y esto ya es una discusión fuerte con los historiadores, porque se supone que nosotros, la nación colombiana, pues esto es de primaria, a propósito de las ciencias sociales en la escuela. Esto es de la primaria, fue la que nos dijo eso. La primaria fue la que creó ese mito. La escuela fue la que se inventó eso, de que nosotros nacimos con independencia. De que Colombia y el problema de la nación es un problema del siglo de la independencia. Eso me empiezo a dar cuenta que no ese es el problema en el siglo XIX. Ahorita voy a profundizar en eso. Listo. Y claro, ahora con esa moda del bicentenario, pues yo dije 200, ahí yo, pues con mi tesis, yo ya la había terminado cuando llegó la moda del bicentenario, pero yo decía, ¿cuál vi? Colombia tiene 100 años. No, 100. Y bueno, en mi tesis pues encontré cosas interesantes sobre eso. Entonces yo digo, ahí es como que no empieza a inquietarse nuestros trabajos. O sea, la investigación desde esa perspectiva, si no nos inquieta, si no toca algo de nuestras verdades como investigadores, yo con mis estudiantes trabajo mucho eso. Y si usted no, si usted al final de la tesis sigue siendo lo mismo y comprobó lo que usted pensaba, no pasó por aquí, por la universidad, no sirvió para nada el trabajo. Si no ha cambiado su sistema de verdades, sus creencias, pues perdimos el tiempo. Es para movernos, es para hacernos ver de otra manera el mundo de investigación. Por eso es difícil a veces en la academia nuestros trabajos, porque es muy arriesgado decirlo, pero un poco para nosotros, más allá del producto escrito, es el investigador. Es decir, ¿qué eso va a sustentar? ¿Cuál es el producto de la investigación? Yo puedo dar fe de que cambié. Esta es mi tesis. Claro, eso hay que escribirlo y todo eso, pero no es fácil que la gente lea y le apruebe una tesis diciendo, ah, sí, ¿cuánto cambió usted? No, eso no lo graduó por eso. Bueno, pero para nosotros es muy importante. Eso es horrible, porque entonces no le toca cumplir, póngale hipótesis a eso, póngale, ¿sí? y para que lo crean. Bueno, ya eso ya lo dijimos. Pasemos. Bien. Entonces, fueron los documentos los que me fueron mostrando que había algo que era diferente a lo que siempre había leído, siempre me habían enseñado y siempre había creído, y era que eso de la nación no era tan claro en el siglo XIX, y que en cambio sí se habían producido una serie de acontecimientos a comienzos del siglo XX que fueron los que inauguraron esa pregunta, ese problema, y eso empezó a darme las claves para mirar por dentro de la escuela cómo se empezó a configurar esa pregunta por la nación.
¿Cuál era el problema antes? Pues en eso no voy a profundizar. Pero patria y civilización no es lo mismo que nación. Cuando en el siglo XIX se hablaba de patria, se decía otra cosa completamente distinta a lo que a comienzos del siglo XX empieza a llamarse nación. Y empieza a llamarse nación como Colombia. Alguien me podría decir, ah, pero Colombia ya se hablaba en el siglo XIX. Sí, pero además, ¿cuándo? ¿Sí? A finales. Si quieren seguir el rastro del término, que eso no es tan importante, pero el solo término ya algo nos tiene que decir. Y nosotros no le paramos bola ni al término. Ni siquiera nos llamamos Colombia desde el principio. Porque por allá hubo un momentico a comienzos de alguien que se le ocurrió, pero eso no duró nada. La Colombia, Estados Unidos de Colombia, de todo. Por eso fue al final. Patria era otra cosa. Patria era otra cosa. Patria en el sentido, digamos, de la noción latina de patria tiene que ver con el lugar donde nací, la tierra donde nací. Y eso no ligaba necesariamente a un asunto tan fundamental como el de la nación, que tenía que ver ya con el comienzo del siglo XX. Y menos con civilización. Tanto patria como civilización estaban hablando más bien de algo que era un asunto más de la tradición cristiana, por un lado, de la tradición latina y de la tradición ilustrada. Digamos, no profundicé en eso, dije que no me iba a meter mucho en eso, eso sería otro trabajo, pero ahí hay unas procedencias distintas que uno en el archivo podría rastrear para ver cómo se configuró en el siglo XIX un asunto que tenía que ver con, o sea, una subjetividad que era ligada al problema de la patria y la civilización, pero que nos lanzaba la idea de hombre en sentido universal y genérico. ¿Y por qué? Sin haber profundizado en eso, ¿qué fue lo que yo encontré a comienzos del siglo XX, que es donde sí empecé a profundizar? En primer lugar, el problema del territorio. Y entonces me encontré en la escuela, mirando la escuela, haciendo la etnografía histórica de la escuela, metiéndome por dentro del archivo, me mandó a muchos otros documentos a mirar cuál era el problema del territorio justo en el siglo, a comienzos del siglo XX, diferente al siglo XIX. Bueno, y hay acontecimientos, o mejor en este caso, no acontecimientos en el sentido de la arqueología y la genealogía, sino cosas que acontecen, como el robo de Panamá, y no fue poca cosa. Claro, eso tenía que ver con lo que estaba pasando en el mundo y lo que estaba pasando con Estados Unidos, el imperialismo y todo esto, pero una de las, digamos, como el imperialismo, que es un fenómeno mundial, ese sí es un acontecimiento mundial, ¿cómo nos toca a nosotros? Nos toca por la vía del robo de Panamá. Y ahí hay un asunto territorial, o sea, nos aterriza y nos dice, aquí hay un problema que resolver. Y es que no, el archivo de lo que habla es de esto. No cuidamos ni hacemos respetar nuestro territorio porque no sabemos quiénes somos, porque no tenemos identidad. Pregunta nueva. Claro, en ese momento lo que se va a decir es, ah, es que el siglo XIX, a juzgar el pasado, y eso es lo que siempre sucede cuando se quiere instaurar un nuevo rey, una nueva verdad, a legitimar una nueva verdad, siempre es decir que el pasado, que lo que se está haciendo es superar el pasado, mejorar frente al pasado. Entonces lo que se va a decir es que la violencia, porque eso estaba conectado con la Guerra de los Mil Días, una guerra más, aparentemente una guerra más, una escaramuza más como la de tantas del siglo XIX, pero resulta que la Guerra de los Mil Días se conecta con el robo de Panamá y va a decirse, ah, por andar peleando por asuntos ideológico-políticos, mire lo que nos pasó.
Y por andar peleando por asuntos ideológico-políticos entre liberales y conservadores, nosotros nos hemos olvidado de la gran pregunta, que es quiénes somos como nación. Y aparece esa pregunta, aparece, emerge, es nuevo, a partir de un problema que tiene que ver con el territorio. Y la pregunta se la hacen ligadas fundamentalmente, bueno, la pregunta se liga inmediatamente, de manera muy rápida, con la escuela. Es decir, eso es automático, eso no es, no hay una mediación siquiera, porque muchos de los, digamos, de los que enuncian estos discursos están ligados a la educación. Es decir, la pregunta por la nación surge ligada a la educación, a la pregunta por la escuela. Y aparece otro, no otro acontecimiento, sino acontece también otro importante episodio, que es la ley Uribe de 1903, que es una reforma educativa que organiza por primera vez el aparato de instrucción. No por primera vez, ya lo habían intentado en 1870, pero esta la hacen con un criterio ya nacionalista. Digamos, la diferencia entre la ley de 1903 y 1880 es que aparece, está ligada al problema de la nación. La hace Rafael Uribe Uribe, que es el, Rafael Uribe, no, Antonio Uribe, perdón, que es el mismo que va a impulsar la creación de la Academia Colombiana de Antigüedades, que va a ser la Academia Colombiana de Historia, con la que inauguramos el siglo también. Y ahí nos vamos a meter para mirar el problema del tiempo, el problema del pasado, problema de la historia. Pero, repito, aquí el problema del territorio fue fundamental. Entonces, la geografía que se empieza a enseñar ya es una geografía de Colombia. Antes no había geografía de Colombia. Podía haber mapas. Podía haber misiones coreográficas como la de Codazzi, podía haber viajeros describiendo el territorio, suizos, franceses, alemanes, ingleses, que recorrieron palmo a palmo nuestro territorio, los Andes. Hay cientos de escritos hermosos, además, de muy etnográficos, muy sociológicos, que hablan de nuestro territorio, hay un territorio. Y los geógrafos dicen que eso es el comienzo de la geografía de Colombia. No, eso no era de Colombia. Esa no era la geografía de Colombia, no hablaban de la geografía de Colombia. Esa no era su pregunta, no era su problema. Ellos no estaban haciendo ni haciendo el mapa de Colombia. Era un asunto que tenía que ver más incluso con la geofisiogeografía, si se quiere. Entonces, incluso ligan el origen de la geografía con la expedición botánica. El pobre Mutis y Caldas y eso, ¿qué tenían que ver con Colombia? Y con el mapa de Colombia, y ahí la geografía de Colombia, no, eso no era geografía, ni era de Colombia. Eso lo encontramos al contrario, sí, a comienzos de siglo, preocupándose por el mapa, la historia del mapa de Colombia. La podemos hacer es haciendo la historia de la escuela. Porque nació como un asunto por resolver, claro, había un problema geopolítico nuevo, que era el de Panamá, ¿sí? Y ese no era un problema así. Pero inmediatamente, de manera casi inmediata, aparece esto. Bueno, ¿y qué? Entonces, ¿cómo vamos a defender nuestro territorio? Territorio que estaba por configurar los mojones y los límites, y todo eso empezaron a hacerse por allá en los años, apenas comenzando el siglo XX. 10, 20, 30. O sea, los límites de Colombia, imagínense, ¿cuándo empezaron a hacerse? Y a preocuparse por poner mojones, con técnicas y con todo esto. Al principio pues eso era a pie, pero por allá en los años 30 ya había triangulación geodésica y todo eso. Pero años 30 del siglo XX. Muy rápido entonces era, ¿cuál es nuestro mapa? Pregunta que no existía. Pero pensando es, ¿qué le vamos a decir a nuestros niños? Que ¿quiénes somos? Hay que tener un mapa de Colombia, hay que hacerlo. Es decir, está ligado a esa preocupación por la escuela. Bien, y el otro asunto es el del pasado. Claro, de la misma manera,
se empieza a mirar qué historia, para saber qué le vamos a decir a nuestros niños para que defiendan nuestro territorio, porque ya el problema del imperialismo era fuerte. El imperialismo no era, no había que defenderse del imperialismo. ¿El imperialismo qué es? El imperialismo es la pregunta por la identidad nacional y la carrera de unos y otros países que se han hecho esa pregunta por dominar a otros. Eso tiene que ver con la historia del capitalismo y todo eso. Claro, o sea, nosotros teníamos que meternos en la carrera imperialista, no porque pretendiéramos ser imperialistas, digamos. Porque, es decir, el imperialismo no se puede leer desde una teoría económica. El imperialismo es nacionalismo. Nacionalismo quiere decir la fundación del problema nacional, y eso tiene que ver con el territorio y con el pasado, es decir, inventar un pasado. Inventar un pasado. Es decir, la historia de Colombia se la inventa apenas el siglo XX, comienzos del siglo XX. Entonces empieza a revisar qué hay de historia de Colombia. No había historia de Colombia. No porque se les hubiera olvidado, por descuidados, por andar peleando entre partidos políticos. No, eso fue lo que dijeron los que hablaron de la historia de Colombia. A nombre de la modernidad, además. Esa es otra categoría importante que no me detuve mucho en eso. Pudiera haberme detenido porque efectivamente la modernidad, se empieza a hablar de modernidades a comienzos del siglo XX, y por eso el territorio y por eso el pasado. Y moderno era hacerlo objetivamente, sin apasionamientos políticos e ideológicos. ¿Por qué? Porque se decía, eso no nos trajo sino guerras, destrucción, pobreza y muerte. Entonces, todo lo que se encontró a comienzos del siglo XX, cuando se mira a sí misma este territorio y dice quiénes somos, pues lo que se dice es pobres por culpa de las guerras civiles. Olvidando esas disputas ideológicas, y para eso tenemos que unirnos alrededor de un pasado común. Uno de los aspectos fundamentales de configuración de la unidad a lo que se llamaba compasión a comienzos del siglo XX era un pasado común. Y si logramos construir, los historiadores en eso han trabajado, los historiadores que han trabajado en el problema de la nación y el nacionalismo lo han dicho así, es la invención del pasado. La invención del pasado, había que inventar. Ahí empezó a construirse, y la invención del pasado en un sentido evolutivo. Es decir, ¿de dónde venimos nosotros? Y entonces se empezó a decir que veníamos de los chinchas. Cosa que no se les hubiera ocurrido en el siglo XIX decir a nadie. Vino una disputa importante, que eso duró hasta hacia los años 40 y 50 más o menos, sobre todo, sí, más o menos 40 y 50, era si veníamos de los chipchas o de los españoles. Eso fue toda la historia, de la historia, con la historiografía, digamos, quedó atrapada entre 1900 y 1950, entre si éramos o chipchas o españoles. Pero, porque, y ahí hay todos los matices, todos los, pero la historia, digamos, la gran pregunta fue esa, pero todo el tiempo era diciendo, si somos chipchas, ¿cómo hoy? Bueno, y digo chipchas porque fue la cultura más fuerte y porque los primeros trabajos empezaron a hacerse sobre esos hallazgos. Ahí nació la arqueología. Los primeros, o sea, yo lo digo en la tesis, es un poco, se empezó a desenterrar, literalmente hablando, nuestro pasado. Empezaron a escarbarlo. ¿De dónde venimos? Y empezaron a hacer trabajos con los restos arqueológicos que se empezaron a encontrar. Allá aparecen los parques arqueológicos, se crearon, fue ahí. ¿Por qué no en el siglo XIX? Porque no se habían tropezado con ninguna olla vieja, ningún hueso viejo. No, porque no se había hecho la pregunta. Porque no era un problema. Preguntarse de dónde venimos. ¿Quiénes somos? ¿A partir de dónde venimos? Del pasado. Entonces, el afán es construir, digamos, inventar esa historia, conectarla desde un origen hasta ese presente. La pregunta por el origen, ese es, digamos, el pensamiento historicista que apenas empezamos a tener en el siglo XX nosotros. Bien. Aquí podemos pasar rápido, para no detenernos un poco en ese asunto. Ahí hay un tercer asunto que va a ser constitutivo
de las ciencias sociales en la escuela, las ciencias sociales escolares, que yo digo son, antes que ciencias sociales como tales, son fundamentalmente, están atravesadas por un asunto pedagógico, porque tenía que ver con la pregunta por la formación de las nuevas generaciones, todo eso. Eso es, fue el territorio, el mapa, el pasado, la historia. Y bueno, yo ahí lo que rastreé fue toda esa cantidad, no solo de textos escolares, sino la literatura sobre la historia, y uno puede encontrar, se encuentra uno con cosas muy interesantes de cómo se inventó eso. Y el otro asunto, el pueblo. Mejor, cómo se llama, la raza. El problema de la raza. Y ahí obviamente tenía mucho que ver también con eso de la... de si éramos indígenas o si éramos blancos, nuestra procedencia. Y ustedes saben que el problema de la raza fue un problema, digamos, muy importante, que marcó la primera mitad del siglo XX en Occidente, por lo menos. El Occidente está marcada, digamos, por el problema de la raza. Y eso tenía que ver con el problema de la higiene, y eso tenía que ver con muchas cosas, pero... uno rastreando estos archivos, mirando esta historia, uno dice, Hitler no fue más que, digamos, un exagerado. Digamos, se le fue la nota, pero el problema era de la época. Era el problema de la época, y en eso andaban los gringos. Bueno, los gringos no tanto, porque allá sí se mezclaron. Yo creo que ellos nunca se hicieron esa pregunta, quiénes son, y entonces por eso les fue bien. Pero en cambio Europa sí estaba enredada en quiénes somos los franceses, quiénes somos los ingleses, quiénes somos los alemanes, y esos señores llevaron la pregunta un poquito más allá y hicieron lo que hicieron, pero era el problema. Y si uno mira aquí América Latina, yo me metí a mirar un poco, ahí sí con fuentes secundarias, el caso de Brasil, el caso de Argentina y el caso de México, y es increíble la sintonía, estábamos en lo mismo. ¿De dónde venimos? Claro, cada uno tenía historias distintas. Los argentinos sí que tenían, sí, pero entonces si éramos ingleses, ¿no? Sí, ellos decían, o sea, nuestros antepasados pues llegaron en un barco, tenían problemas de India, pero nosotros era más bien, sí, éramos indígenas, cada uno teníamos nuestras propias, pero Perú, México, nosotros recibimos mucho la influencia mexicana, ¿cierto? Del indigenismo. Entonces rastreé mucho todo ese problema del indigenismo, que fue tan apasionante, y había indigenismo de todo tipo, ¿cierto? Católico, había indigenismo marxista, había indigenismo liberal, había indigenismo, digamos, indígena. Había una... los líderes indígenas querían, muchos de ellos, los más ilustrados, los letrados, los que se habían escolarizado, pues lo que querían era escolarizar a los indígenas, ¿sí? Empezando por Quintín Lame. Después nos dijeron en los años 70 que Quintín Lame había sido un luchador de, digamos, de, por la identidad de la raza. No, él quería era el derecho a que escolarizaran a sus hermanos de raza, digamos. Y fue interceptado fundamentalmente por todo el discurso católico y algo del marxista, algo del discurso marxista. Ahora, el problema de las tierras era grave en ese momento, y eso significó mucho, pues, resolver ese... Ahora, el problema de las tierras estaba relacionado también con el asunto del capitalismo, por supuesto, que estaba ahí. Bien. Entonces, territorio, pasado y pueblo fue lo que yo encontré configurando las, eso que en ningún momento encontré, eso sí no lo encontré en ningún lado, ciencias sociales, sino empecé a encontrar estudios sociales en la escuela y no en ninguna otra parte. Hablaban de estudios sociales. Y los busqué bastante. Por ahí en los años 40 empezó a aparecer, bueno, en la normal superior se empezó a hablar de un departamento de ciencias sociales,
donde se formaban maestros. Voy a terminar con esto. Digamos ya con lo que pasó a finales de los años 50, no, desde comienzos de los años 50, ya en la década del 50, lo que empieza a suceder es que hay episodios, otra vez, no acontecimientos, y cosas que acontecen, la violencia con mayúscula, esa violencia que ya para nosotros tiene nombre propio, es un sustantivo, la violencia, la de los años 40 y 50, eso nos aconteció, y eso está muy bien historiado, sobre eso hay bastantes trabajos, nunca terminaremos de hacer buenos trabajos sobre eso, todavía hay muchas cosas que explorar ahí, pero digamos, tenemos buena literatura al respecto. Acontece esa violencia, acontece el final de la Segunda Guerra Mundial, acontece en relación con el Europa un poco el hastío del nacionalismo, acontece en nuestro país el hastío de esa violencia tan brutal, y conectamos con esa necesidad de decir salgamos de este asunto del nacionalismo y volvámonos a pensar como seres, como hombres, no digo seres humanos, se hablaba de hombres, bueno, ya los derechos ya no eran del hombre sino los derechos humanos, y efectivamente el tema de la mujer empieza a posicionarse, es decir, el género el más universal otra vez, ¿sí? Es decir, es otro momento, ya no es nacionalista. De los años 50 para adelante ya no hay más nacionalismo. Alguien puede decir, pero en la nación y Colombia, no, sí, pero también ya afortunadamente hay bastantes trabajos que muestran todo eso, la globalización, y eso no es un invento de los años 90 ni el neoliberalismo, eso es años 50, eso es posguerra, segunda posguerra, y eso tiene que ver en nuestro caso con los episodios de la violencia, con ese hastío y con esa necesidad de zafarse de esa disputa otra vez liberal-conservadora, que ya no era la misma del siglo XIX, pero aparece algo parecido al comienzo del XX, en la segunda mitad del siglo XX aparece algo parecido, es otra vez empieza a hablar de modernización, otra vez queremos ser modernos y otra vez tenemos que preguntarnos quiénes somos, pero ya no ligados ni al problema del territorio, ni al problema del pasado, ni al problema del pueblo, de la raza. No más raza, no más territorio, no más pasado. Somos otra cosa, somos seres universales. Entonces, bueno, ahí somos interceptados por una cosa que es el desarrollo. Entonces, tenemos es que desarrollarnos. No importa la nacionalidad, no nos peleemos más por eso, nos estamos desangrando. Mire lo que pasó en Europa, mire el holocausto, mire la tragedia, mire, y aquí en Colombia, pues mire los campos y otra vez la pobreza, otra vez le echaron la culpa a la guerra, mire la pobreza, no, salgamos de ella y pensemos en la humanidad, somos desarrollados, y desarrollados somos todos en el planeta, tenemos que desarrollarnos. Ahí es como se conecta eso con la idea de, y ahí sí empiezan a aparecer las ciencias sociales. No entendidas así como decía al principio en paquete, pero sí la sociología. Solo hasta ese momento, ya sabemos, ahí yo tengo pues trabajado todo lo de Camilo Torres, Fals Borda, los sociólogos dicen pues que son como los que rescatan, empiezan a de manera sistemática, científica, moderna, a hacer. ¿Por qué? Porque las llevan a la universidad. La historia, pues esa sí es más tardía, como disciplina, como ciencia. La geografía todavía más tardía, hasta los años 80, como disciplina, como ciencia. La antropología también en los años 60, 70. Y resulta que todos esos señores venían, era de la escuela. Casi todos. De pensar el problema de la escuela, sobre todo los antropólogos. De pensar el problema de la raza, sí, pero y de nuestro pasado indígena y todo eso, sí, pero desde una preocupación por la escuela, estaban formando maestros. Y era un problema pedagógico. Y todo el discurso, el archivo que enmarca la emergencia de esas preguntas, es pedagógico el archivo. Es pedagógico. Ellos, los historiadores no reconocen eso.
no ven, digamos que es un archivo pedagógico, lo ven como parte de los documentos, pero lo sacan del archivo. Por eso la noción de archivo es tan importante, porque el documento solo no dice nada, sino con quién habla, es un nudo de qué red el documento. Entonces eso pasa con los historiadores, cogen este documento aquí, este documento de gente, y ellos hilan. Nosotros miramos el archivo, el punto de la red en la red, y vemos la red. Aparentemente no conecta una cosa con otra, aparentemente, porque la red, el archivo, y Foucault lo llama así, lo llama un archivo de la dispersión, es decir, es una aparente dispersión lo que vemos. Entonces los antropólogos vienen, sobre todo ellos vienen de ahí, de ese archivo pedagógico, y hay una especie de grito de independencia de la pedagogía. Para mí eso fue muy, muy clave encontrarlo, y mi pregunta fue, antes en el archivo encontré la respuesta, pero mi pregunta era, ¿por qué todos esos señores que uno sabe que vienen de la normal, por qué los mismos historiadores de las ciencias sociales nuestras, que no son de las ciencias sociales, son historiadores de la historia, de la geografía, de la antropología, etcétera, por qué ellos dicen, reconocen que había pasado por la normal, pero no reconocen lo que significaba ser normalistas? ¿Por qué? ¿Por qué pasan derecho? ¿Por qué desconocen ese archivo pedagógico para mirar su pasado? Y encontré en el archivo esto, con esto termino. Era un asunto político, porque la normal fue un poco como el botín con el que los conservadores se ensañaron en la derrota frente a los liberales en el año 46, cuando Ospina Pérez gana las elecciones por la división entre los liberales, y el botín fue la normal, porque para los liberales su punta de lanza de su proyecto político había sido la normal. Y podemos discutir con los historiadores que la reforma agraria, que el problema de la reforma laboral, sí, López Umarejo y todo, sí, pero el archivo nos muestra otra cosa. O sea, el centro del proyecto de nación, porque ese fue el problema entre liberales y conservadores en esas décadas, fue el problema de la nación, el problema del proyecto de nación, lo que estaba en juego, lo que llevó a la violencia fue eso. El proyecto de nación tenía como punta de lanza para lo liberal la normal, y entonces para los conservadores el botín, digamos que simbólicamente, con el que simbólicamente celebraron la derrota de los liberales, fue la normal. Y entonces persiguieron, macartizaron, exiliaron a muchos de los que habían estudiado ahí o habían sido profesores de ahí, y los que no cambiaron, o se quedaron callados, digamos, se camuflaron, era una forma de resistencia a la persecución, y cambiaron, claro, interceptados por el problema del humanismo, por el cristiano de los años 50, el discurso humanista cristiano va a ser muy importante, y ahí empieza a gestarse el Vaticano II, porque es un giro que la Iglesia da también, porque es que después de la Segunda Guerra era imposible seguir pensando lo que planteaba el Vaticano, lo que planteaba, digamos, la Iglesia y la teología misma. Hay un giro importante, pero gira la filosofía, o sea, el existencialismo, las preguntas heideggerianas y las preguntas sartreanas, son todas preguntas por lo humano, por lo humano. Claro, después de haber visto lo que sucedió, ya había que preguntar, ¿qué es posible lo humano y qué somos? Ya no por la nación, la identidad nacional, etc. Y entonces estos intelectuales de alguna manera se vinculan a ese discurso, se comprometen con ese discurso y empiezan a hablar también y la otra intercepción es el desarrollo. Y entonces, y otra vez la modernidad. Entonces, otra vez tenemos, entonces, ¿cuál es el discurso, digamos, políticamente correcto en ese momento? Es no más liberalismo, no más conservatismo, acuérdense del Frente Nacional, y no más ideología, y eso quiere decir no más nacionalismo.
unámonos alrededor de la ciencia otra vez, comienzos del siglo XX, primera mitad, segunda mitad del siglo XX, otra vez se repite, ciencia, objetividad. Cuando uno lee los trabajos de Camilo Torres y de Falsbord y todo eso, al principio uno dice, pero este no es el Camilo Torres revolucionario y marxista y emancipador que nos... No, ellos hablaban en nombre de las agencias técnicas de Estados Unidos que estaban trayendo el desarrollo para decir, necesitamos científicos, este es un... el desarrollo es... y la ciencia es el bastión con el que vamos a sacar de la pobreza estos países, porque ahora el problema era la pobreza. Ya no la identidad nacional otra vez, el problema es la pobreza, y la pobreza es universal, y entonces es la ciencia, es la sociología, es una antropología científica, y es una historia ya no nacional, sino una historia humana, digamos, que mire el problema de la humanidad, lo universal, humanista incluso. Y entonces, esa es la explicación. Entonces, claro, había que olvidar la pedagogía. El último capítulo mío es un poco eso, es el giro de los 60, lo llamo, es el olvido político de la pedagogía. Yo, bueno, yo estoy reescribiendo la tesis porque eso me salió muy larga, muy grande, es un mamotreto, no lo lee nadie, entonces toca publicarla para que sea, pues para que pueda uno circular intelectualmente, ¿cierto? Entonces he llamado ese capítulo, estoy llamando para el libro que estoy preparando, lo estoy llamando Memoria y olvido de una pedagogía política, porque el problema de la pedagogía estaba en el centro del problema político de la identidad nacional, pero lo que se produce es un olvido de esa pedagogía política y hay un rechazo, y entonces la pedagogía se vuelve un asunto técnico, se vuelve un asunto de segundo y de tercer orden. No eran los intelectuales ni los científicos sociales, si quieren llamarlo así, eso empieza para llamarse después. Los científicos sociales se siguieron llamando así, fue en las licenciaturas. Las ciencias sociales, mejor, no los científicos sociales, las ciencias sociales se siguió hablando de eso, fue en las licenciaturas. Los otros llamaban sociólogo, historiador, antropólogo. Bueno, ya después las facultades de ciencias humanas o ciencias sociales aparecen. Creo que en la Javeriana está muy ligada las licenciaturas. Habría que mirar de ciencias sociales esa la licenciatura. Después, porque ahí está, bueno, está antropología, creo que está historia, geografía, pero eran los saberes fundantes de la profesión de los maestros. Eso hay que mirarlo ya más en detalle en cada universidad, pero la pedagogía ya no es ya no están los intelectuales que hacen ciencia social hablando de pedagogía. Ese es un saber técnico, es un saber que traen unos tecnócratas, empieza a hablarse incluso del diseño instruccional, de la tecnología educativa, y ahí llegamos a finales de los años 70 y aparece Olga Lucía Zuluaga y el grupo y todo eso. Y, ahí podemos tener. Y el movimiento pedagógico, que es un poco la discusión sobre qué es esto de la pedagogía, quiénes somos como maestros. Termino aquí porque el tiempo ya nos corrió muy rápido y creo que con esto he querido mostrar cómo desde una pregunta muy personal, pues he querido hacer un aporte que en este caso tiene que ver con eso, los saberes escolares. Como línea de investigación, eso es complicadísimo posicionarlo, porque eso no tiene un nombre muy elegante, no da mucho prestigio. Entonces estoy tratando de cambiarle el nombre y lo pongo sí, pero es eso, es una historia de los saberes escolares.